rabioso, incontrolable, el hombre de las sorpresas rudas, Perro Aguayo. La vida del perro Aguayo se proyectará en la pantalla grande con el documental Un México Perro, el héroe verdadero, que homenajea a uno de los grandes luchadores mexicanos. Queríamos contar la vida de uno de los personajes más emblemáticos que tiene este país en ese momento en vida. Un rudo que creo que lo quieren muchas personas y que no hemos encontrado ninguna persona que opine mal de él, ni arriba del Pancracio ni abajo del Pancracio. Y decidimos contar la vida del perro Aguayo, que es un héroe verdadero para nosotros, es un luchador legendario, y bueno, de esto trata Un México Perro. Parte de la motivación por la cual hacer este documental surgió luego de cumplir proyectos alternos por Europa, donde los cineastas descubrieron que México es reconocido popularmente por la lucha libre. Siempre que piensan en el extranjero, en luchadores piensan en máscaras, ¿no? Y les digo, no, pues lo hemos platicado mil veces con Rafa. El perro Aguayo, lo interesante es que su cara era su máscara. Yo desde niño me acuerdo que me daba miedo el señor, ¿no? Pero es el rudo consentido y las marcas que tienen acá. Y aparte de ser espectáculo, es deporte, es alto rendimiento, ¿no? O sea, sí se pegan, sí suceden cosas allá arriba. Entonces, por eso mismo queremos que este documental viaje a todo el mundo. El documental contará con los testimonios de varios luchadores, entre ellos, Can del Mal y Rey Misterio, dos grandes referentes de la lucha libre mexicana, quienes colaboraron para hacer un retrato fiel del perro Aguayo y de México en general. Filmados tenemos Canek, Elia Park, Carístico, Rey Misterio, Conan, Máscara Año 2000, Fantasma, ¿quién más? Los villanos, Villano Cuarto, Villano Quinto, entre otros más. Y por ahí tenemos en mente 3-4 luchadores que ya se los compartiremos, pero que son pieza fundamental también en la vida del perro Aguayo. Vamos a tener como cosas más emblemáticas con los amigos de ellos, ¿no? Cosas que no suceden en un documental normal, que te están entrevistando, pero es como más frío. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear este documental, y lo que queríamos Rafa y yo es que la cámara se volviera, aparte de Don Pedro, los ojos de México. Por eso es Un México Perro. En el momento que tú ves el documental, tú te vuelves el perro Aguayo y exploras otra parte de este mundo de las luchas, y estamos, bueno, aprendiendo muchísimo en este proceso.